Hello guys, are you able to hear me? You hear me, to see me? Manira, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. I think that one of my coworkers made a mistake in getting to our meeting. Creo que uno de mis compañeros se metió en nuestra meeting. I think so. I'm not sure. So you're ready to get started? Yes. Yes? That's wonderful. So, Isabel, you were telling me how was your day. Estaba diciendo cómo le iba en su día. Termine. Yes, it's very busy and, how do you say, descansado, tranquilo también. What's relaxing? It was okay. Relaxing. And busy? 50% busy and 50% relaxed. Okay. And very cold. And very cold, okay. That's really good. The group pronunciation, it's going to be busy. Busy, right? It's busy. Busy. Busy, yes. That it will be the pronunciation. That's good. Okay. Yeah. Thank you. Thank you to you. Thank you for sharing. What about you, Jenny? How was your day? My day, it's been a busy day and very ice. Oh, very cold. Very cold. Cold, right? Cold, yes. It was raining today. It was raining. Thank you for sharing, Jenny. What about you, Rosalind? How was your day? Oh, my day was cold and nice. It's nice. It's really good. Yes. Thank you for sharing. I do appreciate it. What about you, Rocío? How was your day? Rocío? Hello. Oh, hello, Rocío. How was your day? What's good? Busy? It was a good day? A busy day? We cannot hear Rocío. Let's see. What about Ricardo? How was your day, Ricardo? Hi, my day. Okay, let we see. My day is like it's the same day with Catherine, 50% busy and 50% relaxed. And my house is very cold, so I don't wanna work tomorrow. Me neither. Me neither. We share the same feeling. Yeah. Compartimos ese sentimiento. Yeah, I know. It's been raining. It's been raining the whole afternoon. Estado lloviendo toda la tarde, right? So let's see. Here in my city is only cold, but it's really cold. Oh, it's not raining? There is no rain there? No, here not. Oh, that's good. That's really good. Here is raining. So it's completely wet. It's very rainy. Thank you for sharing. What about you, Josue? How was your day? Is Josue with us? No, Josue? Okay. Mrs. Kenya, are you with us? My day with love was warm and very cool. And very cold. Thank you so much for sharing. Oh, Josue is telling us that doesn't work the microphone. Okay, Josue, not a problem. Thank you. Thank you for letting me know. What about you, Jimmy?
How was your day, Mr. Jimmy? Hi, my day is very relaxed. It was very relaxing? That's wonderful. That's really good. So let's see, what about Mrs. Rosa? How was your day, Mrs. Rosa? Hi, Miss. Good evening. Good evening. A little bit tired because the work. Because of the work, okay? You yes. were busy. That's really good. Thank you so much for sharing. And let's see, Mr. Ovidio. How was your day? How did you? It was very good. And I were watching a series on Netflix. Oh, you've been watching series on Netflix. That's good. Yeah. So now we have envy of you, right? Yeah. Okay. Thank you for sharing the video. I do appreciate it. What about you're welcome. What about you, Jocelyn? How was your day? Hi, teacher. Hi, good evening. How was your day, Jocelyn? Good evening. I'm fine. It was fine? Excuse me? It was fine. Estuvo bien? Yes. That's wonderful. I like to hear that. Thank you so much for sharing. Gracias a todos los que compartieron. Y si alguien se me olvidó, perdón, no alcanzo a ver acá toda la lista de los que estamos. But I'm glad that you are here. Soy contenta de que están aquí. Y vamos a comenzar. So who can remember what are the contents that we are going to study in this unit? In this lesson, in the lesson one. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a estudiar en la lección uno? ¿Quién se recuerda? ¿O si alguien los ha visto? Transportation. We are going to study transportations. What else? We are going to study simple present. We are going to study simple present. Thank you. Simple present. Simple present, that's true. What else? Someone else? Simple present, negative or affirmative, or both of them? All of them. All of them, right? We are going to study negative, affirmative, and as well questions. So that's what we are going to study today. I have a presentation for you. I'm going to share my screen with you. Please let me know if you are able to see it. Tengo una presentación para ustedes. Por favor, déjenme saber si la pueden ver. Les voy a agradecer mucho. Ustedes dicen si la pueden ver. ¿Sí la miran? Yes, teacher. Yes. ¿Sí? Muy yes. bien. Thank you very much for letting me know. Give me just a second. Regálenme un segundito. Seems to be that my battery is about to die. Let me place it here. Regálenme un segundito. Really sorry for the inconvenience. My battery goes out. So sorry. Thank you. ¿Pueden ver la presentación o se detuvo? Disculpen. Ahorita no la habíamos dicho. No la veo. Vamos a ver. Muchas gracias por confirmarme. Quiero verificar qué pasó. Uh,
Permítanme un segundo. Lamento el inconveniente, permítanme. Quiero explicar qué sucedió. Disculpen el inconveniente, por alguna razón la cerró. No sé por qué razón nos la cerró. Lamento el inconveniente, chicos. Estoy buscando la presentación, puesto por alguna razón el programa me la cerró, no sé por qué. Así la estoy buscando acá. Permítanme. There we go. No problem, teacher. Thank you. So sorry. I don't know what happened, but here we are. Ya la encontré. Si la cierra y después nuevamente la vuelve a proyectar, tal vez así, teacher. Sí, lo que sucedió es que la tenía en PowerPoint y por alguna razón el programa, cuando la estaba proyectando, la cerró, como que la jaló, y luego me la abrió en otro programa por alguna razón. No sé por qué lo hizo, la verdad. Me dicen si lo pueden ver. Es este otro programa. Ya, yeah, teacher. Yes, teacher. Now, yes. Okay, thank you, thank you. Really sorry for that inconvenience. So sorry. So we are going to be studying the simple present tense. The simple present, remember, it's for daily activities or things that we do every day. El presente simple es para actividades que hacemos todos los días, ¿verdad? En este caso, hay muchas cosas especiales con el simple present, especially on the third person singular, especialmente en la tercera persona singular. What happened in the third person singular? ¿Qué es lo que sucede en nuestra tercera persona singular? Let me know if you are able to see the image. Déjenme saber si pueden ver la imagen. Yes, yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, I do. You do? Thank you. So in the third person singular, we have some different rules for the verbs. En la tercera persona singular, tenemos diferentes reglas para los verbos. Especially in the number one, we have verbs ending in SS, SH, CH, X, or O, right? Tenemos verbos que terminan en doble S, SH, CH, X, O, O. To these verbs, we are going to add ES, as you are able to see it here in the examples, right? If it's ending in these letters, you need to add ES. Si termina en esas letras, usted necesita agregar ES. ¿A todos los verbos, teacher? Sí, a todos los verbos usted les va a agregar ES. Let's see the number. ¿Podría repetir lo último que dijo, que le escuché algo cortado? Yes, sure, con gusto. A todos los verbos terminados en SS, SH, CH, X, O, O, usted les va a agregar ES, ES, right?
todos los verbos que terminen en, en esas letras, usted les va a agregar ES. When, cuando, whenever is third person singular, simple present. Cuando sea tercera persona singular, presente simple. What are the third person singulars? ¿Cuáles son las terceras personas singulares? He, she, it. He, she, and it. Yes, thank you. Those ones. En esos casos son en los que usted nos va a agregar. Let's see in the number two. We have a consonant plus Y. What happened here? Aquí tenemos consonante más Y. ¿Qué es lo que sucede acá? For example, with the verb study, that is the one that we have here, study. I study. If I'm going to use a third person with the verb study, si vamos a utilizar una tercera persona con el verbo study, you need to replace the Y, va a tener que reemplazar la Y for IES, por lo que sería IES, y latina ES, como lo muestra en esta parte de acá, ya la, el ejemplo, he studies, ¿verdad? He studies. Lo mismo pasaría con el verbo cry. What is the verb cry? ¿Qué es el verbo cry? ¿Alguien sabe? Llorar. Llorar, right? Cry. Lo mismo le pasaría al verbo cry. So if we are going to use a third person, we are going to replace the Y for IES. Si lo vamos a utilizar en tercera persona, vamos a reemplazar la Y por IES. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Ok. ¿Pregunta algo que no haya quedado claro? ¿Algo que deseen saber? No. ¿No? Muy bien. So, in the third one, we have the third one that is a vowel plus Y. Tenemos vowel más Y. Whenever we have a vowel, like in the verb play, cuando tenemos una vocal como en el verbo play, nosotros vamos a agregar, we are going to add S. Nosotros solamente vamos a agregar S. So it's not going to be IES, it's just going to be S. So it's going to be plays, right? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿Sí? Yes. Yes. No. Yes. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sabe que la vocal es, por ejemplo, en play es vocal y en el en cry es consonant? En este caso, bueno, ahí sería algo ya más de fonética, por la cuestión de que nosotros tenemos doble consonante en el verbo cry. Nosotros tenemos doble consonante en el verbo cry. Por lo general, una consonante se va a hacer sonido, en este caso solamente el sonido de vocal, pero eso solamente en sonido. Y esto ya estamos hablando de algo más mecánico. Mecánico es cuando usted escribe, ¿verdad? Y fonético es cuando usted lo habla. En el fonético se me escucha cry, se me escucha como un montón de is al final, pero porque tengo una doble consonante, tengo R y Y. Entonces, pero eso ya es fonético. Pero en la cuestión mecánica, solamente me voy yo a lo que puedo observar. Ya cuando yo veo en la cuestión mecánica que yo tengo una consonante y Y, entonces yo sé que R es consonante y Y, entonces ahí es donde yo le debo de aplicar la regla. Porque eso ya es más mecánico, es solamente de escritura. En play, la misma manera. Si usted escucha play, ni siquiera se escucha como una A, se escucha como una E, pero eso ya es fonético, es más de oído. Pero si yo lo miro, ya la cuestión mecánica, yo ya sé, ah, play. Entonces tengo una consonante, tengo una vocal y una consonante en Y, y voy a utilizar she, por ejemplo. She plays basketball. Entonces tengo que agregarle la S. Ahí es de esa manera. En la cuestión fonética es algo bastante diferente que en la mecánica. La mecánica es más de escribir.
y en la mecánica nos vamos a lo que podemos ver cuando nosotros estamos escribiendo. No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Thank you. My pleasure. Any other question? ¿Otra pregunta? Teacher, diga. What is the difference when pronouncing cry y he cries? He cries. I don't know if you were able to hear the text that I sent it to you. ¿Pudieron escuchar lo que les envié? Yes, teacher. Yes. Algunos de ustedes. Muy bien. Lo que sucede en este caso es de que en la pronunciación cambia un poco. No todo el tiempo va a ser S, como en play. A veces la pronunciación es S, a veces es Z y a veces es IS. Sería la I y la Z. Entonces, en el caso de cries, cuando nosotros tenemos IES, sería cries, cries, he cries. Exactamente. Tenemos al final una I, como una I latina, pero mayúscula y una Z. Entonces, he cries. En el caso de play sería he plays, he plays. Y van a escuchar los sonidos. Entonces, ahí cambia un poquito por la cuestión fonética. Pero de igual manera, eso se va haciendo con el paso del tiempo. Lo que les envié solamente para que tuvieran una referencia. Pero as long as usted lo diga, he cries, y mencione una S al final, o se escuche la S al final, ya se sabe que está hablando de una tercera persona. Conforme vaya pasando el tiempo, ustedes lo van a ir haciendo ya, ya porque es costumbre, ¿verdad? Se les va a ir haciendo costumbre. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿hay algunas excepciones? Pueden haber algunas excepciones, pero no siempre. Por lo general, las reglas siempre se aplican en todo. Puede que hayan, pero no son muy comunes. En el caso, por ejemplo, la excepción sería en los verbos irregulares. Los verbos irregulares que tenemos, por ejemplo, el verbo have, que ya lo vamos a ver, que es el verbo tener. Ese sí cambia en su forma y también en su pronunciación un poco, pero ya lo vamos a ver. Ese sería. Señor, ¿yes? ¿Alguien habló? Tienen activado el micrófono, sorry. ¿Alguna otra pregunta? No, en este momento, teacher. No more questions or yes? No more. No more questions. Okay. Let's see. I have something for us to practice. We are going to complete the sentences that we have in this paragraph using one of the verbs that you have in parentheses. Vamos a completar las oraciones que tiene en el párrafo utilizando los verbos que tienen paréntesis. No lo copien todo. Si usted tiene algo a la mano o usted puede ver con qué o escoja el verbo, escójalo. I will give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Solo escoja el verbo, lea el párrafo y escoja el verbo que sería el mejor y ya lo vamos a ver. Tienen 5 minutos para hacerlo. Háganlo. Si tienen una pregunta, déjenmelo saber. Solo voy a poner mi cronómetro para que podamos ver los 5 minutos. Muy bien, lo hemos iniciado. Me hace saber.
How are we doing? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, thank you. I heard a whisper when it says yes. Thank you. Thank you. Okay. So you are still having 4 more minutes. If you finish fast, let me know as well. We can start checking. Finish, teacher. Thank you very much. Who else has finished? ¿Quién más terminó? ¿Quién más ha terminado? Me miss. Finish? Okay, that's good. Yeah. Who else has finished? ¿Quién más ha terminado? Finish. Finish? Okay. Finish. Thank you. Thank you. That's really good. Sorry if you allowed me to go down. Si me ven mirar hacia abajo, es porque acá tengo yo mi parte. No puedo ver bien desde acá. Me lo tapa un poco lo que es la presentación, pero acá lo tengo. So let's see. In the first one it is already done, and we have leave. Who can tell me why do we have leave? En el primero ya está hecho y tenemos leave. ¿Quién me puede decir por qué tenemos leave en lugar de leaves? Porque habla de la primera persona. Porque está hablando de la primera persona. Correcto, muy bien. That's really good. Vamos a ver, en la segunda parte nosotros tenemos que dice my wife and I. That one, we are going to use work or works. Works. Work. Works. 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 So we do have divided opinions, right? Tenemos opiniones divididas. Unos me dicen works y otros me dicen, unos me dicen works y el otros me dicen work. ¿Cuál sería el correcto? Work. El plural. Work. El singular. Work. Work. Works. Works. I think it's work because we're talking about a plural pronoun, wife and I. That's correct. It will be work without the S. Eso es correcto. Va a ser work sin lo que es la S. ¿Por qué razón? En este caso, porque lo que nos decía el compañero, estamos hablando de la esposa y mi persona. Entonces tenemos dos, right? Bien. What it will be the other one? Do we have walk and walks? Teacher, una pregunta. Tell me. No entendí bien ahí por qué solo es work sin la S. Sin la S. Me too. Muy bien. En este caso, si usted leemos el párrafo, veamos lo que nos dice el párrafo. Dice, my family and I live in the suburbs. Estamos hablando de mi familia y mi persona. Estamos diciendo nosotros, ¿verdad? My wife and I. En este caso, si yo sería la persona, el esposo, y mi esposa. Entonces estamos hablando de dos personas, mi esposa y yo, ¿verdad? Entonces ahí estamos diciendo nosotros. Entonces, ¿nosotros trabajamos o solo ella trabaja? No, nosotros trabajamos. Entonces sería con S. Sin S, porque ahí sería we. We work. Sin S. Sin S, sí. Sin S. Ahí estaríamos hablando we work. We work. Pero el significado que entonces el primero no es trabajo y el otro trabajamos, ¿no? El significado siempre va a ser el mismo. Trabajar, trabajar. Porque lo tenemos en presente simple. La única diferencia es la siguiente. Cuando nosotros le agregamos S, nosotros estamos hablando de un él, de una ella o de eso. Entonces estaríamos hablando de he, she and it, ¿verdad? Para eso nosotros, para identificar lo que estamos hablando de una tercera persona, nosotros prescindimos de la S en el verbo. Sin embargo, en este ejemplo... Okay. Ok, ya le entendí eso. Hoy, lo, sí, ya le entendí. Gracias, teacher.
Un placer, ya sabe, para servirle. En este caso estamos hablando, ¿verdad?, de nosotros. Continuemos. En la segunda estamos hablando acerca de Emily, ya en otra parte. Emily, and we walk or walks. ¿Cuál sería esa? Mm-hmm. We walk, right? That's true. We walk. What about the one that we have with Emily? That one it will be work or works? Works. Good job. Then we have, so she drive or drives? Drives. That's drives. Really good. Thank you. Our son done or doesn't? Doesn't. Our son is done or doesn't? Doesn't. Exactly. It's going to be doesn't. Why? ¿Por qué sería doesn't? Because we are talking about him, right? Our son. Nuestro hijo sería con él. That sería doesn't. Good job. And the last one, will we have right or rights? Right. Thank you. Questions about the vocabulary in this little paragraph. Preguntas acerca del vocabulario en este pequeño párrafo. No questions? Everything is clear? No sé cómo se pronuncia, near o near? Near. Yes, near. What's the meaning? Cerca, okay. Another one? Teacher, ¿y cuándo hay que usar el don't o el doesn't? And don't and doesn't. That one, it will be the same rule. For example, the verb, it will be the verb do, right? Just only D-O. ¿Qué significa el verb do? ¿Qué significa el verbo do? Hacer. Es el verbo hacer. Muy bien. Si yo quisiera decir que ella, por ejemplo, ella hace un dibujo, ¿cómo lo diría? He does a paint. It could be he does a paint or she does a paint. That it will be the same one. El mismo uso. En este caso son auxiliares. They are auxiliaries, right? The auxiliary for he, she, and it, it's going to be doesn't. And the auxiliary for I, you, we, and they, it's going to be do. Let me share just another. Here that we have. Let me know if you're able to see this one. Are you able to see the change in the screen? ¿Pueden ver word? Yes. Okay, yes, that's teacher. Really good. Thank you. So we have the pronouns I, you, we, and they, right? Those are the first person. Nosotros tenemos los pronombres I, you, and they. Esos serían nuestros pronombres personales de la primera persona. Which auxiliary we are going to use? We are going to use the auxiliary do, right? Then we go with the third person, he. No se ve nada, teacher. ¿No miran nada? De lo que está digitando, no. Yo sí miro. Yo también. ¿Y tú sí? Oh, sí. ¿Quién más no mira? Tal vez la pantalla de ellos está movida. O la conexión, tiene un problema de conexión. It could be as well. ¿Los demás pueden ver? ¿Lo miran? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay.
Let me check what else what we can do, because probably quizás sea un problema de internet, no lo sé, ¿verdad? Si más lo pueden ver, vamos a ver qué hacemos. Ya voy a ver si la presentación, creo que tengo otra imagen ya un poquito más a detalle con esto, pero lo vamos a ver acá. Si no lo pueden ver, no se preocupen, ya voy a buscar una manera para que lo puedan ver a través de la presentación, de igual manera. Vamos, tenemos he, she, and it. Vamos a ver, tenemos el auxiliar, does. Para las terceras personas, we are going to use does. Para las terceras personas, vamos a utilizar el auxiliar, does. Does. Ese sería, en este caso, los auxiliares. Ahora bien, en la forma que los tienen ustedes, estaríamos hablando de una forma negativa. Negative, in the one that is in the paragraph, right? So, in the negative, we are going to have auxiliary plus not, which is going to be equal to does not, or the contraction does. Va a ser igual, en este caso, auxiliar más not, que sería la negación. Tendríamos does not en su forma larga, y en la forma corta tendríamos doesn't. ¿Verdad? Doesn't. Lo mismo sucedería con lo que es do. En su forma negativa, sería de la siguiente manera. Auxiliar plus not. It will be equal to do not. Or the short form, la contracción, don't. Right? That it will be the contraction. Y es esto. En este caso, lo que ustedes tienen en el párrafo o lo que podemos ver en el párrafo. That done and doesn't. It is like that. So it's the negative form and from the auxiliary of the verb. Yes? ¿Está un poco claro de esa manera? ¿O alguna otra pregunta? ¿O lo volvemos a explicar en español? Yo sí me quedo claro. Yo sí entendí. Me too. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que no le haya quedado claro? Sin pena que lo pueda decir. Lo importante es que usted lo sepa, lo aprenda y sepa cómo usar. No se quede con sus dudas si les hay. ¿O continuamos? Disculpe, la última pregunta que tendría sería es de si en el caso de mi hermana sería Das porque es ella, así. Sí, correcto. Ah, está bien entonces, gracias. Ya sabes, para servirle. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Veamos. She works near here. Ella trabaja cerca acá, de acá. Ella trabaja cerca de acá. Muy bien. Esta sería nuestra oración afirmativa, ¿correcto? Muy bien. Si yo la quiero hacer negativa, she doesn't. Se la voy a poner completa porque acá tengo problemas con el apóstrofe. She doesn't work near here. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes pueden notar? What are the differences that you are able to see? Que work no lleva la S. El verbo. Está en su estado original. Está en su estado original. Eso nos quiere decir que cada vez que nosotros tengamos el auxiliar, ¿qué va a suceder? Se elimina la S. Queda normal. Queda normal, correcto, muy bien. And the reason why is because the auxiliary, it is already there, so we know that it's simple present. Y la razón es porque el auxiliar ya está ahí y sabemos que es presente simple. ¿Sí? Muy
Yeah. So every time que lo tengan, no tienen que agregar esa. ¿Sí? Lo mismo aplica para cuando se hace preguntas. Lo mismo aplicaría cuando se hace una pregunta. Si vamos a hacer una yes no question, it's pretty simple. Lo único que vamos a hacer es change the order. Vamos a cambiar solamente el orden. Sería primero el auxiliar en este caso. Does she work near here? Here? Does she work near here? Yes. Does she work near here? Exactly. Ahí sería la pregunta. Ya tendríamos nosotros una pregunta. Does she work near here? Recuerden, siempre que tenemos una pregunta, al final, la entonación va a ir un poquito más arriba. Does she work near here? Para que se sepa que es una pregunta. Si lo hacemos solamente así, does she work near here? Se escucha plano. Y se sabe que es una pregunta por la estructura. Pero también la entonación es importante. Entonces, en la pregunta, lo mismo aplica. Si usted tiene el auxiliar en tercera persona, no hay, en este caso, una S para el verbo. ¿Cómo contestaríamos? Pretty simple. We say either yes, she does. She does. Or no, she doesn't, right? Su forma contractada. Either or. You can answer like that. ¿Es clear? Teacher, una consulta. Dígame. Y entonces, la pregunta que hacemos con el do es, y haciéndola con la primera, she worked near here, en pregunta, ¿cómo sería? ¿O solo así se puede poner con el do es? La puede poner como una WH question. Puede ser como una WH question. Pero en este caso cambiaría un poco, porque depende de lo que estamos preguntando. Podría ser, where does she work? Pero ahí estamos pidiendo información, ¿verdad? Ya sería información de dónde ella está trabajando. Sí se puede utilizar como una WH question. La respuesta de esta sería un poco diferente. Y sería, she works in San Salvador, let's say. San Salvador Company, digamos. Ella trabaja en la compañía de San Salvador. Teacher, ¿verdad que la primera sería una question y la segunda una como la que se llaman información question, no sé, algo así? Correct, that's correct. La primera, que en este caso sería, does she work near here? Este sería, que solo lleva las respuestas cortas. Exactamente. Se llama just no question. Okay. ¿Verdad? Y da respuestas cortas, que son respuestas cerradas de sí o no. Entonces no piden más información, ¿verdad? Se le pregunta a usted, por ejemplo, Isabel, ¿usted trabaja cerca de aquí? Sí. Puede decirme sí. No. Y ya la respuesta ya está, pero no le estoy preguntando ni dirección ni a dónde, solamente si sí o no. En cambio, esta es information. Information question. Exactly. En esta sí yo ya necesito un poquito más de información porque yo ya estoy preguntando por algo en específico. Por ejemplo, where does she work? ¿A dónde ella trabaja? Ella trabaja en la compañía de San Salvador o San Salvador Company. ¿Verdad? Entonces ahí sí yo ya necesito una información exacta. ¿Verdad? Pero en este caso yo no se utilizaría ni do ni does. Usted lo puede decir así. Por ejemplo, veamos otra pregunta estructurada de otra manera para que ustedes puedan ver cómo se puede utilizar doesn't. Tenemos esta pregunta, where does she work? Podemos preguntar, where does she work? In the San Salvador company?
podemos preguntarle a la persona. She doesn't work in the San Salvador company. She works in Sonata, for example. Yeah. Where does she work? In the San Salvador company? She doesn't work in the San Salvador company. She works in Sonsonate. Ahí ya tendríamos otra pregunta un poquito más estructurada. ¿Dónde ella trabaja? ¿En la compañía de San Salvador? Le pregunto yo. Quiero saber. No, le dice. No, she doesn't. Sorry. Aquí sería con un no. No. Porque ahí le está negando ya a la persona. Ella no trabaja en la compañía de San Salvador. Ella trabaja en Sonsonate. Este ya sería algo diferente. Una pregunta diferente que le va a crear una respuesta un tanto diferente. También. Pero por el momento se van a encontrar la mayoría de esta manera. That it will be where. Se van a encontrar de la manera de where. Así nada más. Y de igual manera las yes no questions. De esta manera too. Okay. Más adelantito, ya en un nivel un poquito intermedio, cuando vayan avanzando un poco más del principiante, cuando ya lleguen al 3 o al 4, probablemente sí van a ver un poquito de preguntas un poco más estructuradas, pidiendo un poco más de información, pero ya todo eso ustedes ya van a saber manejar muy bien el tema. Okay. ¿Alguna otra pregunta o algo más? ¿Alguna curiosidad que tengan con respecto a eso que estamos viendo acá? En el último ejemplo, teacher, en el caso para contestarlo en afirmativo, ¿ya no utilizaría el does? No, ya no. Solamente utilizaría, por ejemplo, la última que tengo acá, ¿verdad? La última que tengo acá, que sería she works in. Entonces aquí podría decir yes. Coma, she works in SS San Salvador company. Okay. Ahí sí le puedo decir. Le puedo decir siempre yes, porque en este caso de igual manera me está preguntando a dónde y me está preguntando si en la compañía de San Salvador. Entonces le puedo decir sí, sí trabaja en la compañía de San Salvador. Le estoy afirmando de doble manera lo que la persona está pensando. Se le afirma un afirmativo doble. Okay. Thank you. My pleasure. Something else? ¿Algo más? No more, teacher. No more. Okay. Vamos a ir avanzando en este caso. Tenemos esa y también tengo otros ejemplos y vamos a ver las excepciones. Vamos a ver acá. En este caso tenemos verbos irregulares. Nos considera go también como un verbo irregular, a pesar de que no lo es porque termina en o, pero también puede ser considerado como irregular. Y tenemos have, en este caso, y has. What happened with have and has? This is what happened. Have is going to be for I, you, we, and they. Have va a ser para los pronombres I, you, we, and they. And has is going to be for the third person singular, he, she, and it. Y has va a ser para la tercera persona singular, él, ella, o eso. Entonces, de esta manera es la que se va a utilizar. Por ejemplo, algo rapidito tenemos acá en el primer ejercicio, tenemos my parents. ¿Qué pasa con my parents? Estamos hablando de cuántas personas. Dos. De dos, ¿verdad? Estamos hablando de dos personas. Por lo tanto, tenemos has. En este caso, tenemos has. Bien. Pero si yo diría my mother, ¿qué pasaría con my mother? Have. ¿Cuál utilizaríamos? Have or has? Have. Have. Do you say have or has? Has. Has. ¿Por qué? Has es. Veamos.
¿Quién nos dice ahí? Escuché a alguien que nos estaba preguntando por qué. Vamos, sin pena, su pregunta. Veamos, tenemos my parents, ¿verdad? Tenemos my parents, tenemos dos personas. Entonces, para I, you, we, and they, vamos a utilizar have. En este caso, my parents, estaríamos hablando de they. Pero si yo digo my mom, mi mamá, ¿cuál utilizaría? Have or has? Has, porque es singular. Porque es singular, exactamente. Vamos a utilizar has, porque es una sola persona y es un he, she, and it. Veamos, acá. Tenemos... Teacher, no sé si le escuché mal, pero que dijo el have para I, you, we, they. No. No, se los voy a poner acá. Veamos. Olvidemos un momento por esto. Nos vamos a olvidar un momentito de esto y les voy a poner acá. Entonces acá ya no sería más auxiliar, sino que vamos a ver verb. Entonces acá el verb sería have, ¿verdad? Y para nuestros amigos, las terceras personas, el verb sería has. Entonces, en el ejemplo que tenemos en el párrafo, dice my parents. My parents. Como my parents entra en este pronombre, they, yo voy a utilizar have. Pero si yo quiero decir my mom, ¿verdad? My mom entraría en el pronombre she. Entonces yo voy a tener has, ¿verdad? Así sería en este caso, con el verbo have and has. Para you, we, and they, and I, vamos a tener have. Para he, she, and it, vamos a tener has. My mom, que en este caso sería she, has. Y my parents, que en este caso sería they, have. ¿Se entiende un poco? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. ¿Sí? Yes. Yes. ¿Ahora está un poquito más claro? Yes. Yes, teacher. Entramos con este que sería un verbo irregular. Es considerado de manera irregular para alguien que me preguntaba con las excepciones. Son una de las pocas excepciones cuando verbos que se considera irregular. También tienen en consideración el verbo go como irregular a pesar de que termina en o. Y el verbo do también los consideran de manera irregulares a pesar de que terminan en o. En unos minutitos, si son tan amables, les voy a mostrar nuevamente la presentación. Si podemos completar solamente la parte 1 y ustedes me indican, les doy 2 minutitos para que lo hagan y me indican cuando lo tengan hecho, por favor. Como práctica, casi terminamos. Finish, teacher. Finish, teacher. Really sorry. Lo lamento, estoy sufriendo del flu, de la flu. Finish. Finish? Okay. Yes. Thank you very much. Let's see. So we have the number one, that is have. The number two, we are going to use go or goes. Go. 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 How many people is in the sentence? Mom and dad. ¿Cuántos tenemos ahí? Two. Entonces they. Estamos hablando de they, ¿verdad? They. Muy bien, entonces estaríamos diciendo go downtown. My parents are very busy. So, mis padres están muy ocupados. So, I do or I does? I do. Do. I do. Do.
I do a lot of, I do, thank you. I do a lot of work at home. Muy bien, eso está muy bien, tenemos la práctica. Esto es lo que voy a hacer, les voy a mandar la presentación al grupo para que la puedan tener y puedan ver ahí la práctica. De igual manera, estos ejercicios son de los ejercicios que se encuentran en su plataforma virtual para cuando ya los hagan, pues pueden ir avanzando y ustedes pueden ir viendo también. Por el momento, el día de hoy, esto sería todo. Ya casi vamos a terminar. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo más. Mañana comenzaríamos con la lección número 2, que sería acerca del hogar o acerca de la casa. No sé si hay algo más, alguna pregunta que tengan antes de que nos despidamos. No, teacher. No, teacher. No. ¿Algún comentario? All clean. All clear. That's good. Clear la horchata o como el agua de coco. ¿Cuál es más clarito? El agua de coco, ¿verdad? Que la horchata. Como la horchata y el agua de coco, teacher, las dos, por si acaso. Okay. Está bien, si está todo claro, me alegra que esté todo claro. Lo importante es que ustedes aprendan, ¿verdad? Y si aparte de las risas que podemos tener, lo importante es que aprendan y lo aprendan a utilizar y sepan cómo lo van a utilizar. Cuando ya contesten el examen, pues les va a ser súper facilito. Así que mañana vamos a empezar con lo que sería la casa. Acá les voy a mandar la presentación que yo tengo, la que les he hecho. Y también van a poder ver algo de vocabulario acerca de la casa, tipos de casa, etcétera. Y lo vamos a discutir en la clase de mañana. Por mi parte sería todo. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo que quiera agregar. Si no hay comentarios ni nada más que agregar, pues no me resta que decirles que pasen muy feliz noche, que descansen y que mañana tengan un día de provecho todos en sus actividades. Y cúbranse bien y cuídense. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.